Gracias, Rafael. Como es de conocimiento público, el monto de reparación civil fijado por estos cuatro proyectos, por Evitamiento Cusco, la costa de Recayao, Interoceánica Sur, tramo 2, tramo 3 y el tren eléctrico, en base a una fórmula legal establecida en el reglamento de la ley 30.737, el monto se fijó en 610 millones de soles, más los intereses legales, que serán pagados en un plazo de 15 años con una garantía de un fideicomiso. Además, debemos anunciarles que uno de los beneficios premiales que ha otorgado la Fiscalía, como ya se ha hecho de conocimiento, es que habilitar a la empresa Odebrecht para que pueda concursar en las licitaciones públicas. Sin embargo, para que se ejerza o para que se levante este impedimento, deberá pagar esta empresa todos sus impuestos vigentes hasta la fecha. Esto asciende a un monto aproximado de 450 millones de soles. Es decir, que en este año estaría entrando al Tesoro Público, por concepto de pago de tributos, 450 millones de soles, más los 80 millones de soles que corresponden a la reparación civil a pagarse en este año, a la primera cuota. Es decir, ingresarán 530 millones de soles por concepto de tributos y por el monto de la primera cuota por reparación civil.